El 2 de julio de 1986, dos jóvenes resultaron gravemente quemados luego de ser detenidos por una patrulla militar. Un caso que hasta el día de hoy sigue en la impunidad a causa de un pacto de silencio. Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo, recién retornado a Chile luego de vivir en el exilio, murió a causa de las lesiones. Y Carmen Gloria Quintana, estudiante universitaria, sobrevivió, pero con secuelas para toda la vida. Fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnados todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas. Durante 29 años, los militares han sostenido que ambos jóvenes resultaron quemados a causa de las bombas Molotov que portaban. Pero hoy esa versión se desmorona. Al testimonio de la única sobreviviente y de los testigos presenciales, se suma ahora el de un conscripto que integraba la patrulla militar cuando estos jóvenes fueron quemados. Y en exclusiva nos contó su verdad. Y no se esclarece el caso todavía. Cuando yo vi el weón que lo mató, el verdadero culpable tiene nombre y apellido. Este nuevo testimonio no solo corrobora la crueldad del crimen cometido y aporta antecedentes concretos respecto a los autores materiales, sino también revela la cobarde operación de encubrimiento realizada por los más altos mandos del ejército para proteger a los autores de uno de los peores crímenes cometidos en dictadura. La verdad del caso Quemados es el reportaje de los periodistas Alejandro Vega y Tatiana Lorca. Es abril de 1987. Carmen regresa a Chile. Cientos de personas se aglomeran en torno a esta joven de 19 años que ha vivido una dolorosa y lenta recuperación. La recibirá el pontífice Juan Pablo II. Fue su primer viaje, un viaje interminable de ir y venir buscando respuestas para hallar a los autores del crimen. Pero hasta ahora, la certeza siempre ha sido mezquina. Hasta ahora. A la Carmen pedirle perdón, decirle que me faltó coraje, fuerza de haberme mandado a mi familia a la cresta y haberle dicho, puta, yo no fui, fue otro. Él es el que tiene que pagar, no nosotros. Nosotros son los conscriptos que el 2 de julio de 1986 patrullaron las calles de Estación Central. Los que presenciaron uno de los crímenes más horrorosos de la dictadura. Los que hasta hoy, por frívolo y obligado olvido, han arrinconado en la memoria la verdad que inflamó con fuego la vida de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana. Y yo ya no quiero hablar porque yo, como lo digo, ya no confío en nadie. Si yo, a lo mejor cuando empezó esta cuestión, haberme acercado al ejército, haber ido a preguntar qué crees que pasa con nosotros, yo ni eso. En caso de que usted hablara, ni siquiera ¿tendría miedo de que le pudiera pasar algo a usted y a su familia? Yo creo que obvio, yo creo que es el temor que tenemos todos. Pero es nuestro temor, ¿ya? ¿Todavía? Sí, porque imagínese, pues uno ya tiene hijos, nietos, tiene toda una familia formada. Y que se la vengan así, prácticamente, como le digo, a interrumpir en nuestra vida normal por una cosa que nosotros éramos pelados, a nosotros no nos decían lo que había que hacer. Teníamos que prácticamente castigar a los que hacían protesta, a los que estaban en contra del gobierno de esa época, teníamos que castigarlos, porque por culpa de ellos nosotros no podíamos estar con nuestras familias, eso nos decían. Era el Chile convulsionado de los 80 por la crítica situación económica del país y la sistemática violación a los derechos humanos. Nunca le hizo daño a nadie, jamás. Primero fueron las marchas del hambre de los sectores postergados que sufrían un desempleo cercano al 50%. Vendrían luego las trágicas jornadas de protesta nacional que dejarían un centenar de muertos en las calles capitalinas, cientos de heridos y miles de detenidos a manos de efectivos militares. ¡Ay, no! ¡Dios no! ¡Dios no! ¡Dios no! ¡Dios no!
cuando había más de dos personas había que disolverlo, porque eso ya, no sé, se formaba como un peligro para el gobierno. Y por esa sencilla razón había que sacarle la cresta. Y si tú no le pegabas, te pegaban a ti. Te amenazaban, como siempre lo han hecho. Te amenazaban a ti, a tu familia, a todo. Tú no tenías otra opción. Tenías que pegarle o pegarle. Le pegabas suave, le pegabas fuerte, eso dependía de cada uno, del criterio de uno mismo. Fernando Guzmán perteneció a la Unidad de Fuerza Antisubversiva UFA del Regimiento Los Libertadores. Era radiooperador del camión militar marca Hino con 12 soldados al mando del teniente Iván Humberto Figueroa Canobra. Ellos iban por General Velázquez detrás de la camioneta celeste C-10 que interceptó a Carmen y Rodrigo. Los muchachos venían corriendo de esa calle, doblaron acá, se metió la camioneta azul. Detrás de ellos, detrás de la camioneta azul, veníamos nosotros en el camión Hino. Yo también lo seguía a él, por instinto, no sé por qué, pero Rodrigo corría mucho más rápido. Entonces yo cuando empecé a doblar esta calle, a Rodrigo lo detuvieron en la esquina, con un frenazo súper fuerte de la camioneta. Ahí en el segundo poste. La camioneta azul lo logra alcanzar y un soldado con cripto le pegó un culatazo, derribándolo a Rodrigo. La Carmen Gloria aquí fue sobrepasada por la camioneta y el muchacho, como corría más rápido, lo alcanzaron por acá. Le pegaron, cayó al suelo, la camioneta quedó por ahí, un poquito más adelante. Y lo empezaron a golpear al tiro en el suelo, con patadas, con la parte de atrás de las metralletas. Y varios saltan de la camioneta a detenerme a mí. Se llevó a la muchacha a donde está el Rodrigo. Se pusieron primero estaban en el suelo, se le sacaron los zapatos a los dos jóvenes. Después se pusieron manos arriba y se registran los muchachos, a los dos. Y empezaron a fotografiarlo, el Castañer, con la misma cámara que el Rodrigo Rojas. Andaba trayendo. Y a mí me empiezan a empujar y a pegarme con la metralleta aquí en la espalda y me ponen contra esa pared amarilla que está ahí, justo donde está la placa. Me ponen así. Entonces me empiezan a puro echar garabato, a decirme qué andaba haciendo. A la joven la tenían acá, en esa posición, y el Rodrigo estaba un poquito más allá. Centímetros más allá, en el suelo. Había un soldado que estaba weando mucho a la Carmen. Le metí el fusil por el ano a la Carmen. El primer contacto entre militares y los jóvenes lo tuvieron los soldados al mando del teniente Pedro Fernández Ditus. Sus hombres, en su mayoría, bordean los 50 años. Leonardo Antonio Riquelme Alarcón era uno de ellos, uno de los 6 uniformados que iban en esa camioneta. ¿Y quién de sus compañeros fue el que, cuando interceptan a Rodrigo de Negri, le pega el culatazo, lo tiran al piso y lo patean? Pues usted también está ahí, usted también tiene que haber pateado a Rodrigo de Negri si estaba bajo la orden. Yo lamentablemente yo no le pegué a ninguno. ¿Por qué lamentablemente? No, porque, o sea, no, al hecho que usted me dice, yo no le pegué a ninguno. Porque yo nunca tenía esa intención de andar golpeando a la gente. Está bien, en esa fecha yo fui milico, me preparé para la guerra, todo el asunto. ¿Y recibían instrucciones? Claro, pero no. ¿Y de la camioneta de Ditus, quién fue el que atacó a Rodrigo de Negri, que lo paró y lo golpearon en el piso? Usted debe saber, pues sí. Hay uno que lo golpeó en la cara. No sabe, ¿no? Ningún soldado reconoce haber golpeado a Rodrigo Rojas, menos dicen recordar al autor del horrendo desenlace. Los otros 4 ocupantes de la camioneta eran el sargento Nelson Fidel Medina Gálvez, actualmente administrativo de personal del Instituto de Investigación y Control del Ejército. Y completaban la patrulla de 6 personas los conscriptos Juan González Carrasco, Pedro Franco Rivas y Walter Lara Gutiérrez. Walter es operador de buses de la empresa Alsacia. Estuvo 12 años en el ejército, algo que se intuye por su desconfianza al esconderse de nuestro vehículo donde estaba la cámara. Hasta hoy asegura que no vio absolutamente nada. Yo ratifico lo que dije, me mostraba mi declaración, yo declaré lo mismo. Yo declaré lo mismo, lo que he declarado siempre.
Se supone que Walter Lara ratifica que esa mañana del día 2 de julio salió de patrullaje con su teniente Pedro Fernández Ditus junto a sus cuatro compañeros de armas a bordo de la camioneta C-10 Celeste. ¿Usted iba en la camioneta de Fernández Ditus? En la C-10 Celeste, ¿no? Yo aparezco, bueno, siempre he estado en el camión. ¿Usted lo recuerda, Walter Lara, en el camión Hino o en la camioneta Celeste? El Walter Lara nunca anduvo en el camión Hino. Nunca. Eso es mentira. Pero eso no es todo. Al camión Hino y la camioneta de Ditus se sumó un tercer vehículo sobre el cual poco se ha referido, tanto en el proceso como en los medios, desde que ocurrió esta tragedia. Otra camioneta C-10, pero de color blanca, con agentes de la sección segunda de inteligencia del regimiento Los Libertadores. Porque no es solo Fernández Ditus. Habían tres hombres de la servicio de inteligencia. Esos tres hombres tienen una responsabilidad directa, ¿no? Ahora, eso no le quita la responsabilidad a Fernández Ditus, que sí recibió instrucciones desde el regimiento. Se pusieron unos soldados aquí en la esquina, otros se fueron a la otra esquina. Vienen dos conscriptos con los neumáticos y con un bidón de benzina. Y nos dicen, así que en esto andaban los huevones, nos dicen. Y yo me quedo callada, yo tenía mucho miedo. Estaba llorando, me acuerdo. Y me decía, ¿por qué llorar? Y empezaban a decir garabatos. Yo estaba de pie así, de espalda, mirando la pared, a ponerme el bidón de benzina de la cabeza hacia abajo. Y me corría toda la gasolina. Y yo me convierto en una antorcha humana. Todo el fuego así, sube por todo mi cuerpo. Y yo no sé qué hacer. Empiezo a usar mis manos, a golpearme la ropa para ver si esta ropa se apagaba. Me trato de tapar la cara. Después me tiro al suelo así como bollo para ver si se me apaga de esa forma. Y después ya no recuerdo. Se quemaron vivos. Se quemaron vivos, un joven murió por eso. Por una negligencia de un carnicero. Porque él gozaba viendo eso, haciendo sufrir al prójimo, bueno, a un niño, bueno, que fue a protestar porque no estaba de acuerdo con el gobierno. ¿Matarlo, loco? No. Tranquilo, tranquilo. Agua, agua, agua. El verdadero culpable tiene nombre y apellido. Julio Castañeda. Ese es el nombre del asesino. Ya la nieve derretida se ha convertido en un manto de barro sobre las calles de Punta Arenas. Húmedas vías en una ciudad colorida que recibe con su mejor postal a miles de visitantes. Julio Ernesto Castañer González es uno de ellos. Las páginas de prensa así lo muestran en la actualidad. Recibió el mando del mayor regimiento de la Quinta División de Ejército, el 2004, comandante del Dragones, años después nombrado jefe del Comando Conjunto Austral. Hasta hoy ha sembrado un férreo círculo de amigos en torno al mundo castrense y en reuniones sociales, pero su pasado represor lo condena. El Castañer, siempre. ¿Qué cosa? Asumía como el que los ordenaba que peguenle a este weón, por culpa de él tienen que andar aquí en la calle, cagándose de frío cuando podrían estar en la casa. Nunca podía estar en una parte de solamente revisar a los muchachos tranquilamente, sino que había que hacerle algo a los muchachos, siempre maltratarlos. ¿Por qué dice eso? Porque, no sé, pues estaba en él, lo llevaba en su sangre, la maldad. Desde el 2005 hasta el 2010, Julio Castañer se desempeñó como profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Magallanes, tras estudiar Relaciones Internacionales en Italia. Pero en 1986 era el asesor del mando de la Unidad de Inteligencia que funcionaba en el Regimiento de los Libertadores, la llamada Sección Segunda. Tú veías entrar a una persona, pero no veías cómo salía, ni cuándo salía. ¿Y estaba a cargo de quién esa sección? De Julio Castañer. Nunca salían con nosotros, sino que ellos de repente cuando habían emboscamientos, cosas así, tuve
habían disturbios. De repente llegaba la camioneta blanca, pero no llegaba hacia. Pero era Castañero el que andaba en esa camioneta. Sí, pues. ¿Y cuál era el rol que cumplía? ¿Siempre vestía de civil él? Sí, él andaba siempre civil, como la sección segunda, así la del ejército, siempre ellos andan de civil. Los mismos señores de la patrulla del señor Castañero andaban con unas bombas de antisubversiva. Eran unas bombas que no tenían el donde explota lo metálico, sino que le sacaban lo metálico y solamente tenían perdigones de goma. Entonces se juntaba la gente, habían jóvenes muchas veces, formaban dos grupos, fumando, qué sé yo, y pasaba una persona por ahí caminando normalmente nomás, y era un milico disfrazado de civil. Le tiraba la bomba y se tiraba al suelo y eso explotaba y a todos los que estaban de pie salían heridos. Ese año 86, la muerte del estudiante universitario Ronald Wood marcó a un inquieto fotógrafo recién llegado a Chile tras 8 años de ausencia. Rodrigo Rojas de Negri se reencontraba con sus familiares, viejos amigos y una patria convulsionada. Él se perdió gran parte de su vida como joven chileno, ¿no? Un tipo de 2 metros que me doblaba, que andábamos en la micro y tenía que agachar la cabeza porque se pegaban las liebres cada vez que había un salto o algo. Hay tantas cosas que contar. Rodrigo era un bombero loco, yo le decía. Desde chico fue un niño muy extremadamente inteligente, impaciente, quería avanzar rápidamente en todo, quería conocer la vida antes de todo. Se frustraba mucho cuando uno no tenía las respuestas que él esperaba. En eso que bueno, nos encontramos y me pide muchas veces que lo invite, porque que lo invite donde había así, lo invitamos días domingos, varios domingos, y hacíamos ollas comunes acá en la población, en la capilla, La Palma, en los Nogales también. Y él venía a sacar fotos, jugaba con los niños. Ahí nos encontramos muchas veces. Eso le quedó como gustando el ambiente que nosotros teníamos como jóvenes en esos años. O sea, a pesar de todo, o sea, de la represión, de lo fuerte que era, éramos capaces de estar contentos, de ser felices, de ser solidarios, muy solidarios entre nosotros. Íbamos a todos lados juntos con la gente de acá, nos ayudábamos unos a otros. Otros tiempos. Vino a mi casa a buscar un saco de dormir el día primero. Dijo, me voy a ir a quedar una población. Esa mañana llegamos aproximadamente como 6 jóvenes a proceder a la barricada. Y ahí llegó Rodrigo. Rodrigo se había quedado acá en la población el día anterior. A pesar de que yo lo conocía, no lo invité a que se quedara en mi casa, ¿no? Sino que por el mismo hecho de que yo no quería que participara de las actividades mismas, es que se le consiguió otra casa un poco más lejos. Y él no sé cómo, pero llegó esa mañana igual. O sea, eran las ganas de que él tenía de participar. Pablo era uno de los 6 jóvenes que levantarían la barricada en General Velázquez, pero llegaron las patrullas de los tenientes Titus, Figueroa y de Julio Castañer. Y la camioneta de los milicos se para como en este lugar, ¿ya? Se para aquí como en el medio, por aquí. Y los muchachos los tenían acá como a esta altura más o menos, porque nosotros estábamos al frente, ahí había una puerta chica, ¿ya? Y veíamos todo desde el frente. Entonces tenían a Rodrigo, que lo veíamos por la espalda, y la Carmen Gloria, ¿ya? En este lugar. Cerrado el perímetro, Fernando Guzmán y otro conscripto quedaron a solo un par de metros de los detenidos. Por eso fueron testigos del intimidante accionar del oficial Castañer González, el jefe de inteligencia, que era acompañado por 2 suboficiales de civil, los cabos Luis Alberto Zúñiga González y Jorge Osvaldo Astorga Espinosa. El Castañer ordena rociarlo,
Le ordenó a un soldado a rociarlos con la misma benzina que fueron a buscar afuera, donde iban a hacer la barricada los muchachos. Se rocían los dos muchachos acá con eso. Se acerca la muchacha y empieza a intimidarla con un encendedor. ¿Querís que te queme, conche tu madre? Le decía. ¿Querís que te queme, conche tu madre? ¿Querís que te queme? La niña asustada solamente. Lloraba. Lo único. Me dicen, pégale, weón, pégale, conche tu madre, pégale vos también. Tuve que tomar el bidón vacío y le pegué un chapulín al joven. Acá. Está en el suelo en ese momento ya. Me subo al camión, me quedo detrás del del Mendoza Rivera y este tipo todavía seguía hueveando la carne con el encendedor. ¿Querés que te queme, conche tu madre? ¿Querés que te queme por andar haciendo hueá? Hasta que hizo combustión. El mismo encendedor hizo la combustión donde se quemó la carne. No fue bomba Molotov, ni bomba Vic tampoco. Julio Castañeda, ese es el nombre del asesino. Hay cosas que yo no vi, yo estaba custodiando de la camioneta, no, yo no. Usted estaba. Dice que estaba a pocos metros del lugar donde, claro, estaban los chicos detenidos. Pero mirando para el otro lado. Ah, no quería mirar lo que estaba pasando. No, es que no quiera mirar, que me dejaron cuidando por el lado de allá, de la otra esquina. ¿No? Quien también dice no haber visto lo sucedido estando tan cerca como Fernando Guzmán es el ex conscripto Luis Alberto Mendoza Rivera. Con él intentamos conversar esperándolo afuera de su casa en Villa Alto Aconcagua de los Andes, pero en su lugar envió un claro mensaje. Ahí tiraron unas piedras. Que solo sintió un grito, reconociendo la voz del teniente Fernández que pedía frazadas para apagar a los jóvenes. Esta declaración recogió el tribunal militar, constituido en el mismo regimiento Los Libertadores, 18 días después del brutal crimen. Pero esta grabación revela lo que realmente vio. Estábamos viendo cuando le estaban la encina, bueno, estaban los cables, ¿te acordás o no? Y el Castañeda, bueno, cuando le pasaba el agua, le estaba la oreja, la mina, bueno. Ah, querés que te queme, concha tu madre, querés que te queme. ¿Qué le pasó? ¿Cómo? ¿Sí? Yo no vi nada, weón. No. En honor a la verdad. Después, si querés seguir con tu no. Pero, Guzmán, yo no vi nada, weón. Si, para mí, esa es mi declaración y no la voy a cambiar. Bueno, termina. ¿Sabes por qué, Guzmán? Porque yo no quiero más problemas con nuestro coche, tu madre. ¿Por qué no cambia esa declaración falsa que usted dijo? No. Es el momento ahora, no, Leonardo. No. ¿Por qué no? Es que más así nomás, si mire, si lo que vaya a pasar, que pase nomás, pero yo no quiero hablar más. Y por mí, cuando me llaman a interrogación ya a declarar, yo voy tiritando, voy cagado de miedo. Y por eso están todos los soldados conscriptos desviando a este vado. Toda la investigación llevada a cabo por la justicia militar intentó sacarlos o minimizar o poner de manera muy tangencial la participación que ellos tuvieron en estos hechos. Lo que queda claro es que si ellos fueron llamados al lugar, fueron por Fernández Ditus para que le entregara las directrices y las instrucciones de cómo proceder en este caso. La versión institucional siempre se sustentó en que Carmen intentó escapar y al hacerlo golpeó con su pie una bomba incendiaria que estalló, alcanzando a Rodrigo Rojas de Negri. Es decir, que intentaron huir a pesar de estar reducidos y rodeados por una veintena de soldados. Rodrigo no alcanzó a hacer nada. Si Rodrigo cuando cayó por ahí, se paró, también echó una bola de fuego, avanzó muy poco, unos pasos nomás yo creo, porque él... Quedó la mitad del cuerpo en la calle y la otra mitad en la solera. Pero la Carmen corrió sus 15 metros, 10 metros. Algunos soldados apagaron con frazadas el fuego que envolvía a los jóvenes. Carmen sufrió quemaduras en el 62% de su cuerpo, mientras que en Rodrigo el fuego comprometió el 65% de la superficie corporal, con quemaduras en segundo y tercer grado en su cabeza, cuello, tronco y extremidades. Cuando se terminaron de apagar los jóvenes todavía tirando humo, señor. Estaba humeando, envuelto en la frazada. El Castañeda se acerca al Fernández Dieter y le dice, matémoslo, es la única solución que tenemos porque esto nos va a traer consecuencias. El Fernández Dieter le dice, no, yo soy católico, no nos puedo matar. Y ordenó
Que lo subiéramos al carro de nosotros, al camionino. ¿Qué vos te acordás de esa weá cuando el culiao quería matarlo? Y el Dito fue lo único bueno que dijo, no, yo soy católico. Fue lo único bueno que hizo este conchito mal. El Castañer quería matarlo, pues, ¿viste? Pero después el Dito dijo, no, sabes que yo soy católico, no los matí. Pero haz lo que queráis, fue peor, pues, weón. Fue peor porque abandonaron a los jóvenes a su suerte. Antes recibieron una última orden. Dijo que subíamos al camión porque íbamos a ir a un servicio público. Eso es lo que dijo el presidente Dito. Después la orden se cambió. Ahora, ¿quién ordenó que no se llevara eso? No tengo la menor idea. Los vamos subiendo y antes de subir en la pisadera que tenía el camionino, el señor Rodrigo se detiene y le dice a los oficiales que lo lleven al hospital militar que tiene conocido allá. Los oficiales Castañer y el Fernández Dito y el Figueroa no le hicieron caso. Y el Rodrigo le dijo, yo conozco, yo tengo unos amigos en el hospital militar, por favor, llévenme. Y aquí hicieron los culiados, le dieron la espalda. Esos dos hueones, y nosotros éramos siempre pelados pichirubus y que vos teníamos, hueón. De nada, pues, no teníamos que obedecer. Por eso yo no soy caliente, porque sé que a mí me van a decir, ¿sabes dónde podemos joder nosotros? ¿Mm? En el Percurio. ¿Por qué en el Percurio? Tenemos que mentir, pues, culiao. Ex soldados como Luis Mendoza siempre han encubierto la realidad de los hechos, cerniendo un manto de falsedad para evitar su esclarecimiento. Ya sabrá las razones, pero para Fernando Guzmán llegó el tiempo de romper el silencio. Los jóvenes iban boca abajo, tendido, mano adelante, estirado prácticamente. Uno en cada lado, uno en el costado izquierdo, el otro en el costado derecho. ¿Y los soldados? Sobre ellos, con los pies, en la espalda, en las piernas, en la cabeza, donde te tocaba estar a ti. Tú tenías que pisarlo. Ordenado por los mismos tenientes. Siento pies de militares sobre mi cuerpo, que estaban envueltos en frazada, que estaban puestos sobre mí. Y todos se reían. Nos hacen ir hacia el aeropuerto. Hay un bosque por ahí. En eso se interrumpe el tránsito. Las camionetas tuvieron que detener el tránsito que venía a favor de nosotros para que no lo siguiera. Porque muchos señores se enteraron de lo que pasó en General Velázquez y los venían siguiendo. Entonces ellos detuvieron el tránsito y nosotros llegamos al bosque y ahí tuvimos que esperar a las camionetas. En pocos minutos las camionetas de Ditus y Castañer llegaron al punto donde esperaba el camión militar. El proceso consigna que fue otro teniente el que ordenó a las patrullas retirarse del lugar. Ellos abandonaron a los dos jóvenes moribundos en el sector Lobosa de Quilicura. Ahí me hice la muerta porque yo dije, me despierto, me van a pegar un balazo, me van a hacer desaparecer. Y después como que me quedo así, como que nuevamente pierdo la conciencia y alguien me empieza a remecer. Y ese alguien es Rodrigo Rojas, que me decía que despertara, que teníamos que pedir ayuda. Entonces yo lo veo a él y él tiene todo su pelo chamuscado, la mitad como sin pelo y toda la cara negra. Y yo digo, le digo a él cómo nos dejaron estos desgraciados. Y él me dice, si vienen los pacos, no digan nada porque nos pueden hacer desaparecer. Me dijo él a mí. Entonces salimos a la carretera y el camino del aeropuerto y parecíamos zombies. Estábamos todos quemados. Interminables minutos deambularon por el sector hasta que fueron divisados y asistidos por un piquete de obreros. Entonces ahí los obreros de la construcción nos hacen dos camitas de ladrillo y otra cama para Rodrigo al lado. Y ahí yo metiendo y se tiende Rodrigo. Yo tenía tanta rabia que en ese minuto le digo a los pacos que me tienen un balazo porque ya no quiero seguir sufriendo más. Porque tenía rabia, impotencia y mucho dolor. Físico.
Las quemaduras dejaron a Carmen con un 90% de probabilidades de morir. Por eso cuesta creer que Carabineros permaneciera una hora con las víctimas antes de parar un vehículo particular para llevar a las víctimas al consultorio más cercano. Venían con dos carabineros a los lados, los cuales venían apuntalando a los dos, ¿ya? A pesar de las condiciones que estaban, que eran muy, muy lamentables. A mí todavía me cuesta recordar esto. Aquí estaba el furgón utilitario. Aquí bajaron. Venían mal, si eran dos zombies caminando. Rodrigo le colgaba la carne quemada de sus manos y las traía en esta posición. Su piel, su cara también y su pelo. La Carmen Gloria venía con todo esto. Quemado, carbonizado toda la ropa. Aquí yo ingreso, pego el grito hacia allá. Nosotros ahí los tendimos en dos camillas, una cada uno, y les cortamos la ropa, todo lo que más pudimos, y empezamos a ponerle anestesia, todo el cuerpo. Y lo único que me recuerdo que el Rodrigo decía, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y ahí la enfermera echa a todos para afuera, se queda sola conmigo. Y me empieza a hacer como preguntas suaves. Y nosotros le decíamos que se quedan tranquilos, que lo íbamos a ayudar, que estuvieran... estaban en buenas manos, que se lo iban a llevar luego a una posta para que lo atendieran mejor. Y todo. Y me da como confianza ella, me pregunta, ¿qué te hicieron? Le digo, me quemaron los milicos. Teresa aún recuerda el trato que de una doctora recibieron los jóvenes cuando ingresaron a la posta central. Y ella lo único que decía, ¡ay, estos muchachos se quisieron quemar a los bonzos! En forma muy sádica, muy despectiva. ¿Ya? Y ahí hubo una demora. Ahí fue cuando me dijeron que saliera. Cuando vieron que yo estaba actuando con ellos, que yo estaba haciendo todo lo que no estaban haciendo los paramédicos o la persona que tenía que atender en ese momento en urgencia. Poco tiempo pasó antes que recibiera una llamada de la entonces alcaldesa designada de Quilicura, Ana María Riedo. Y ella me dijo, Teresa, si tú dices lo que estos muchachos están hablando, es porque eres comunista. Tú no puedes decir lo que ellos dijeron, si no eres comunista. Y le dije, bueno, si ayudar al prójimo es ser comunista, soy comunista. Hasta ahí llegué en la salud. Creo que estábamos escuchando a la cooperativa, que empiezan a contar todo lo que estaba pasando. Yo era muy chica, o sea, tenía 10 años, y empecé a reírme porque dije, chuta, ¿en qué se metió este huevón? Era como esta sensación de, claro, este cabro loco, gringo, que no cacha nada. La difusión que hicieron algunos medios fue fundamental para romper la mordaza comunicacional e intimidatoria de la dictadura. Periodista Eduardo Segovia lo vivió en carne propia. Y teníamos dos de la CNI infiltrados, en producción y en locución. A cada uno de los periodistas de la cooperativa nos seguían. Sabían perfectamente. Entonces en investigaciones me dijeron, para que usted sepa, si tiene auto, sí, no lo use más. Porque le pueden poner cualquier cuestión abajo, le pueden cortar los frenos. Casualmente, una fractura en una de sus manos llevaría al profesional a la misma posta donde se encontraba hospitalizada Carmen y un Rodrigo que poco a poco se apagaba. No podía hablar porque estaba entubado, porque la gasolina le cayó por dentro, le quemó el esófago. El primer instinto que uno tiene como mamá es abrazar a su hijo y no poder tocarlo. Y lo único que tenía era sus pies. Yo me puse a masajearle los pies tal como Jim me enseñó para darle más fuerza. Como no lo podía abrazar, él me abrazaba con los dedos de los pies. Las manos con las cuales yo le estaba. Y eso fue muy fuerte para mí. Muy, muy fuerte y sigue siendo muy fuerte.
La muerte de Rodrigo tuvo un corolario violento. Los ánimos de miles de personas explotaron tras la llegada al velorio de dos funcionarios de Carabineros. La misma institución que albergó a los asesinos de tres profesionales degollados apenas un año antes del crimen del joven fotógrafo. Y mírate las manos para crecer, estrecha la cuerda. ¡No asesinos! Unidos en la sangre, hoy es el tiempo que puede ser mañana. Es inconcebible, no nos dejan enterrar a nuestros muertos. Esto que ha sido uno de los crímenes más horrorosos que hemos visto en estos últimos años, y nosotros en representación de la Iglesia protestamos enérgicamente. Ahí se armó una, yo creo objetivamente, como siempre pasa, una provocación, porque estábamos todos tranquilos, nadie estaba haciendo nada especial. Una provocación bastante fuerte. Salí arrancando con mi papá. Yo quedé a cargo de mi papá ahí. Y entre lacrimógena y lacrimógena tuvimos que llegar caminando hasta el cementerio después. Rodrigo había fallecido y nos dijo el doctor: saquen a la Carmen de aquí porque la están dejando morir, se la tienen en una puerta así de vaivén en un pasadizo. Y de ahí empezó a nosotros la lucha por sacar a Carmen de ahí. No teníamos ambulancia porque nadie quería prestarla ni arrendarla ni nada, porque estaba el gobierno metido entre medio. Los ojos del mundo cayeron con todo el peso inquisidor sobre nuestro territorio. Quizás eso le salvó la vida a Carmen Quintana. Lograrían trasladarla al Hospital del Trabajador, el inicio de un lento y doloroso proceso de recuperación. De ahí empezó mi lucha, po. Y de ahí empezaron las operaciones también. Empezamos por conseguir los cerditos para renovarle la piel. Tuvo más de 50 operaciones. Y siempre en coma. Yo pasaba todos los días a verla y no... Pero ya no la veía directo, sino que por vidrio. Quiero darle un agradecimiento también a todos los chilenos que me ayudaron, porque fueron miles. Y el extranjero también. Tanto espiritualmente como... con dinero, porque el hospital del profesor salía 8 millones diarios. Era una cifra que uno no podía pagarla. Pero esta niña también, gracias a eso, se hizo bien popular y pues acá ha sacado plata. Uy. Y en cambio nosotros estamos viviendo cada uno en su casa, en poblaciones. Ella ha recorrido para todos lados gracias a lo que le pasó. Pero ¿y usted? Disculpando todo el drama que a ella le pasó, no importa. Si pero yo digo, el aprovechamiento que ella hizo de eso, y más encima que era más todavía, eso es lo que a uno como que lo enerva. Pero también se ha beneficiado. No me digáis que no. ¿Cuál es el beneficio de una persona que más, en un, no sé, en porcentaje cuando, alto? Cuando la entrevistan, a ella le pagan, ¿no? No. Eso no es así. No. Ella vino a dar un testimonio de verdad. Ya. Ella vino a hacer un ejercicio de memoria con todo lo que eso implica. Esta entrevista, transmitida en el capítulo Conscriptos de la Dictadura en el programa En la Mira, el año 2014, es la que reactivó la investigación. Fue la madre de Rodrigo Rojas de Negri quien retomó con más fuerza un camino que nunca ha abandonado. No lloré. Y había muchas cosas que pensar, qué es lo que nos tocaba adelante, la pelea que me iba a tocar legal, porque yo sabía que esa pelea iba a seguir y la prueba está que hasta el día de hoy sigue. Verónica llegó esta madrugada al aeropuerto internacional procedente de Estados Unidos. Nuestro programa la recibió para conocer sus primeras impresiones tras 29 años de impunidad. Para mí es un agradecimiento porque
todos apuntan a culpar a Guzmán y a estos que están hablando, pero en realidad ellos son tan víctimas, no exactamente igual que Carmen y Rodrigo, pero ellos son víctimas, porque aquí lo que se trató fue de mantener una complicidad, un secreto, y siempre la tendencia es culpar al que estuvo observando los crímenes que el ejército cometió y que sigue cometiendo, porque mientras mantenga el silencio, para mí ese acto se sigue cometiendo. Y mientras el gobierno, y aquí le pongo mis manos al gobierno, mientras el gobierno no cambie su política de derechos humanos, este tipo de crímenes van a seguir sucediendo. Llega el comandante, vicecomandante en jefe de la segunda división a visitar a los soldados conscriptos que estaban en esa patrulla. ¿Quién era él? El señor Santiago Sinclair. Sí, llegó él y lo atendió en la guardia, nosotros lo esperamos, y nos recibió a todos, nos dio la mano a cada uno, se paró delante de nosotros y dijo: soldados, ustedes tienen una familia muy grande que es del ejército y siempre van a tener la seguridad de que los vamos a proteger a todos. Y si algo sale mal, somos capaces de hacer un segundo 11 de septiembre. Eso es lo que dijo el señor Santiago Sinclair a nosotros. Luego, la conspiración que montó el alto mando del ejército para encubrir a los culpables del horroroso crimen. Lo que pasó después fue maquillado. ¿No tiene ningún grado de arrepentimiento, Julio?